CNC, sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en el Canal 2, dándole gracias a Dios y a la Virgen por todo. A propósito, hoy es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. A nuestra madre, desearle desde el corazón, desearle con todo nuestro afecto, con todo nuestro amor, un feliz día. Nuestra madre, la Virgen María. Hay que aclararle algo a mucha gente. ¿Por qué la Virgen María tiene diferentes nombres que la Virgen de Guadalupe, o por qué hay tantas vírgenes? Bueno, resulta que el nombre va de acuerdo a la aparición donde ella estuvo. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe estuvo en México, fue su aparición en México. La Virgen de Fátima en Portugal. Entonces, en muchas partes, la Virgen de la Macarena, en muchas partes se apareció la Virgen María y por eso tomó el nombre en cada una de las ciudades. Hoy nos encontramos nuevamente con campeones de la categoría Gorrión. Aquí el niño nunca se ríe, él siempre en los entrenos es muy serio. Nunca se ha reído, es muy serio. Me decía ahora fuera de cámaras que lo están viendo 5 niñas en estos momentos. Entonces, en Santander de Quilichao. Ya hemos saludado en otras ocasiones a nuestro amigo Lordi Esteban Mejía, que a propósito, su papá, sus primas, sus tías, muy contentas en Europa viendo el magazine CNC a través de la página de internet. Lordi, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Lordi Esteban Mejía Rodríguez. ¿Cómo le dicen? Balotelli. ¿Ganó el año? Sí, señor. Me dieron diploma. ¿Me dieron diploma? ¿Lo felicitaron? Sí, señor. Ah, bueno. Un mensaje de Navidad para todos los niños y toda la gente de Santander de Quilichao. Una feliz Navidad y niños, no toquen pólvora. No toquen pólvora, ¿no? Perfecto. Ni siquiera tocarla, eso está muy bien. No es que no la aprendan. No la toquen. Háganme el favor y me le pasa aquí el micrófono al señor. Su nombre, apellido, ¿usted en qué posición juega? Yo soy defensa. Ya, a ver, ya está aprendido. Usted es defensa. ¿Nombre y apellido? Mi nombre es Juan Esteban Quiroz. Un mensaje de Navidad para su mamá, para todos los niños, para las novias que los están viendo hasta ahora. Que les deseo una muy feliz Navidad a todos y que por favor no utilicen pólvora. Perfecto, me le pasa aquí. ¿Sí estamos con este micrófono, don Lucho? Perfecto. ¿Nombre, apellido? Mi nombre es Juan Felipe Rivera Alfonso, soy de la categoría Gorrión. Yes. Mi posición es delantero. Su posición es delantero. Parece que no hay señal con ese micrófono. Nuevamente el apellido, el nombre y apellido. Mi nombre es Juan Felipe Rivera Alfonso. Juega en la posición delantero en la categoría Gorrión. Perfecto. Un mensaje de Navidad para toda la gente de Santander de Quilichao. Que pasen muy buena Navidad y que no jueguen con pólvora. Exactamente. A ustedes no les gusta la pólvora, ¿no? Para nada. El nombre suyo no lo escucharon muy bien. Mi nombre es Juan Esteban Quiroz. Juego en la posición de defensa en la categoría Gorrión. ¿Y el mensaje? Y el mensaje es que todos tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que por favor no jueguen con la pólvora. Bueno, aquí queríamos mostrar entonces a los niños de la categoría Gorrión. Nos hacían falta otros muchachos que también vieron a través de la página de internet a los compañeritos de ellos y dijeron, profesor Mauricio, queremos ir al canal. Y aquí los tenemos. Entonces a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, a los niños. Vamos a un pequeño corte porque ya estaremos entrando entonces con lo que es la Copa Navideña de Fútbol, el transcurso de cómo vienen sucediendo estos compromisos, los resultados, la fecha de hoy, y haremos también un pequeño comentario, un pequeño corte, porque ya se encuentra aquí también el joven Ezequiel Henao para acompañarnos en la información deportiva. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. ¿Te esperas un bebé? Entonces te debes cuidar desde antes que te crezca la panza y los pies se te puedan hinchar. Te lo digo y no es enchanza, todo por la primera infancia. Las capacidades físicas, mentales y emocionales del bebé vas a estimular. Con tu amor y la lactancia materna, ayúdale a desarrollar su autoestima y seguridad. Mamá, tus condiciones de vida, tu alimentación y tu tranquilidad serán siempre la garantía de su salud y su bienestar. Así es.
Por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Si deseas reservar una cita médica en Quilisalud, comunícate con nuestra oficina a los siguientes números: 829-0055, 829-0064 o al celular 313-614-6753, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. 829-0055, 829-0064 o al celular 313-614-6753, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y recuerda que en Kingly Salud servimos con calidad humana. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud. Marucho, ¿sabes cómo se llama esa mosquita muerta que le pegó el dengue a tu marido? Aedes aegypti. Y si querés acabar con ella, es sencillo, no la dejes acercar a tu casa. Elimina todos esos recipientes con agua, botellas, estos neumáticos, que allí en esa agua estancada y limpia es que ella deposita los huevos. Y si te sentías así, que te duele todo el cuerpo, ¡corre con el doctor! Y seguí el tratamiento que él te recomendó. Así que, por un Cauca saludable y en armonía, te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca, todas las oportunidades. Triples y Muebles Lolo ofrece muebles para el hogar, para la oficina, metálicos, de madera, plásticos, accesorios, carpintería y ebanistería, marquetería, cortinas verticales, modulares para la oficina, soportes para televisor, productos para peletería, espumas y mucho más. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 1128, teléfono 829-4082, 829-1227, Triples y Muebles Lolo. Centro Naturista Bioenergético Henry Hernández. Cuida tu salud con medios totalmente naturales, libres de efectos secundarios. Centro Naturista Bioenergético Henry Hernández ofrece tratamientos para toda clase de enfermedades. Medicina general, medicina ortomolecular, sueros biológicos, acupuntura, terapia neural, homotoxicología, nebulizaciones y todo en terapias y medicinas biológicas. Habilitada por la Secretaría Departamental de Salud, con más de 18 años de experiencia. Centro Naturista Bioenergético Henry Hernández, calle Quinta, número 1182, celular 315-483-8180 y 314-861-3566. Centro Naturista Bioenergético Henry Hernández. Salvagina Natural Hotel, a solo 4 kilómetros de Suárez, vía a la represa Salvagina, y a solo 200 metros del lago Salvagina, con una vista excelente, rodeada de charcos y chorreras que fluyen en medio de la naturaleza. Salvagina Natural Hotel, con el confort necesario para hacer de su estadía el mejor lugar de descanso. El Salvagina Natural Hotel cuenta con excelentes habitaciones con baño privado y televisión con señal satelital. Además, zona de juegos de sapo, tejo, futbolín, juegos de mesa y canchas de ping-pong. Servicios de bar, restaurante y camping. En el Salvagina Natural Hotel, piscinas naturales que te brindarán la sensación de frescura, tranquilidad y descanso. Salvagina Natural Hotel, donde se acaba el estrés. Informes y reservaciones al 310-652-5558 o al 318-602-9117. Salvagina Natural Hotel. Ahora muchas cosas te van a quedar claras en temas de salud.
Y ahorita le voy a hacer la comenta de la hipertensión arterial. A mi abuela Cecilia Carabalía le trepó para arriba la presión sanguínea. El médico le mandó medicamentos de por vida. Un día la abuela dijo, no, yo no voy a tomar más pastillas, no. Y a la abuela un accidente cerebrovascular le dio. Mitad del cuerpo así se paralizó. No volvimos a escuchar más su voz. Ahorita le están haciendo terapia. Y la alimentación se le cambió. Pero la abuela Tatila Carabalí, por terca se enfermó. Y es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Que si no cuidas tu salud, podés perderla por caprichosa. Así es. Por un Cauca saludable y en armonía. Te lo recomienda Secretaría Departamental de Salud. Cauca. Todas las oportunidades. No está sucediendo en el corazón del África. Tampoco es el año 2065. Está sucediendo aquí y ahora. En el 2025, el 35% de la población humana sufrirá desabastecimiento de agua. Proteger los bosques y el agua. Una responsabilidad compartida. Gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros aquí en el Canal 2 Local CNC, en el Magazine CNC. A esta hora con el Magazine Deportivo, toda la información deportiva, como por supuesto con nuestro compañero Mauricio Molina Salazar, que ya nos trae toda la información de la Copa Navideña. Pero antes de entrar con el tema de la Copa Navideña, con el saludo, Mauricio, buenos días, bienvenido. Aunque creo que usted ya había saludado al público, ¿no? Sí, al público, pero al joven Ezequiel Henao no lo había saludado. Claro, bebé. Le mandó saludos don Hugo Cobo y el hombre fuerte de América. Que tenga buen día, señor. El hombre fuerte de América, Ancel. Que tenga buen día, señor. Ah, pensé que el hombre duro de la América. Pero bueno, del América, Ancel, ¿no? Sí, hay que hablar con Hugo para ver qué promociones se tienen para diciembre. Sí. Ahora usted sabe que ahora la parte publicitaria, Ezequiel, se maneja con muchas promociones para diciembre, ¿no? Claro, hay que pautar para el cubrimiento de Copa Navideña. También, porque viene la semifinal, o mejor, viene ya lo que es la muerte súbita. Sí, señor. Y viene lo que es la gran final. Bueno, hoy tengo entendido, Mauricio, antes de entrar en materia con lo local, yo lo dejamos ahorita en un momentico, rápidamente hablamos. Millonarios, Medellín recibe hoy a Millonarios en el Atanasio. En el Atanasio, cierto. ¿Ese compromiso a qué hora está pactado, Mauricio? 8 de la noche. 8 de la noche. Tengo entendido que está prohibido el ingreso de hinchas del Millonarios. Es lo mejor, sí, los comandos azules. Sí, está prohibido el ingreso de hinchas del Millonarios. Por ahí se colará uno que otro, pero pues. Sí, bueno, señor. América anoche, pesar de que venció 2-1 la tortura, ¿no?, al Cúcuta Deportivo, sí. Pero hay que decirlo, Mauricio, es una noticia deportiva, aunque nos duele mucho a muchos hinchas del América. A pesar de que ganó 2-1 anoche, el América de Cali se quedó en la B. A mí me parece, Mauricio, con todo el respeto que se merece el América y los jugadores y el cuerpo técnico, a mí me parece que el América no quería subir a la A. No sé. Es muy... A mí me parece que las directivas estaban propuestos porque es que les está yendo mejor en la B. O sea, es un tema delicado. Es un tema bastante delicado. Como delicado lo que salieron a decir los jugadores, ¿no? Es un tema, que era que el suero los había dormido. Es un tema delicado porque mucho hincha no va a entender lo que usted acaba de decir. Sí, señor. Claro. Entonces es delicado. De todas maneras, el ascenso es algo difícil, no es como tan perita en dulce. Sí, no. No es como soplar a hacer botellas. Y es más. Yo el 2013 tampoco pues lo veo. No, es que este año no ascendimos, pero ya el 2013 sí. No es como tan fácil. No es como tan fácil. ¿Cuánto lleva el Bucaramanga? Ellos están muy emocionados porque viene el doctor, el señor Umaña. Pero es que estaba Lara. Recordemos que Umaña dejó al América a 4 puntos de la promoción. Yo diría. Umaña dejó a 4 puntos de la promoción de América. De América, Cúcuta en Cali, los jugadores se le paraban al técnico. Según lo que vimos, porque es que veíamos muchachos que no tenían sangre, que no querían correr, que no querían buscar la pelota. Entonces es difícil. Esto tiene mucho de fondo, ¿no? Sí, señor. Esto tiene mucho de fondo. De ancho, de largo y de fondo, don Mauricio. Vamos ahora sí con la información local, porque es la que nos atañe hoy aquí.
Copa Navideña que sigue con un éxito total. Y déjeme, antes de arrancar con eso, yo quiero decir algo, Mauricio. Sí. Aquí salieron a medios de comunicación a decir que la Copa Navideña iba a ser un desastre, que eso se acababa, que se acabó la Copa Navideña. Oiga, la Copa Navideña este año yo la he visto mucho más fortalecida. Y lo que sí lo vuelvo y lo reconozco en público y lo seguiré reconociendo, es que esta Copa Navideña nació en la administración de Carlos Julio Bonilla Soto y en la administración de Juan José Fernández Mera se continuó con ese apoyo al fútbol de Santander de Quilichao. Y ahora, en esta administración, yo creo que está creciendo también la Copa Navideña, Mauricio, a pesar de que es el primer año. Copa Navideña de Fútbol, los resultados del martes 11 de diciembre. A la 1:00 p.m, a primera hora, se enfrentaron los equipos de Selección Caloto, San José, Toros, Fútbol Club Según Quilichao, Pérez Zúñiga. El compromiso quedó 2-1 a favor de Toros. Ganó Toros. Ya San José no tiene nada que hacer. Real de Santander, en el partido de fondo, empató a 2 tantos con Cope San Latino. Hoy tenemos compromisos, Mauricio. Hoy tenemos una nueva fecha, miércoles. Hoy es 12-12-12, ¿no? Sí, señor. Hoy es el día de la Santísima Virgen de Guadalupe, la patrona de los mexicanos. Qué pena. Qué pena con Papito Dios, con la Virgen María, dándole gracias a Dios y a la Virgen por todo, por este nuevo día. Sí, señor. Entonces, miércoles 12 de diciembre, 1:00 p.m, Son Montuno, mucha atención, Quirós. Estos son los profesionales de Cali, ¿no? Los profesionales de Cali, sí, mucha atención. Porque es que hay gente que dice Son Montuno, ¿cómo ha sido una orquesta o qué? Sí. Mucha atención, don Dubán Guasaquillo. Tenemos miércoles. Entonces, ¿Balotelli está diciendo usted? Él es Lordi Esteban Chará. Ah, Balotelli. Sí. Son Montuno de la ciudad de Cali. Se enfrenta a Piéndamo. ¿Cómo está este Piéndamo, hombre? No he podido ver. Bueno, Piéndamo en el primer compromiso que tuvo en la Copa Navideña ganó 2-1. Bueno, a Pitillo Valencia. Mauricio, bueno, ¿y cuál es el otro compromiso de las tres? Y un momentico. Y después Piéndamo le ganó en el siguiente partido, le ganó a Santander. Listo. Mauricio, después de las. Ese es el de la una. El de las tres. Selección Santander obligado a ganar. El equipo de profesor Daniel González se enfrenta a Escuela Pitillo Valencia de Jamundí. Bueno, Mauricio, usted que ha estado todos los días. Usted no se pierde de un solo partido. No, es que tengo que estar allá. Yo sé, pero... O debo estar allá. Usted no se pierde de un solo partido. Usted ha visto los equipos, Mauricio. ¿Cuáles son? Dígame tres nomás. O si son más, pues usted me dice si son cinco. Los equipos llamados al título este año de la Copa Navidad. Es difícil porque tengo entendido que hay buenos equipos, pero hábleme. Usted conoce mucho de fútbol, Mauricio. Bueno, ¿Qué ve usted allí? ¿Cómo está Flamengo, actual campeón? Flamengo perdió en el primer compromiso, ya en el segundo. Frente a Ortigal, ¿no? Frente a Ortigal. Un gran equipo Ortigal. Ya en el segundo mejoró la cosa, ganó y estamos esperando entonces que el domingo clasifique prácticamente. ¿Se diría que Flamengo es fuerte entonces este año nuevamente? Flamengo, Ortigal, Toros, Combo. ¿El combo ya le llegaron más refuerzos al combo todavía no? Ya le llegan refuerzos, ya terminó la Liga Postón. Sí, señor. Ya para la muerte súbita, porque esos equipos siempre se refuerzan para la muerte para súbita. Para la muerte súbita. ¿Cuándo empezamos muerte súbita, Mauricio? El próximo lunes. ¿El próximo lunes? A ver, perdón, próximo domingo. Domingo. El domingo 16 a la 1:00 p.m. Así a vuelo de pájaro, para que se hayan tomado una idea. El domingo 16 a la 1:00 p.m, primera fase de muerte súbita. Primero del grupo A contra el tercero del grupo C. Primero del grupo A. En el grupo A está Arrobleda, Selección Caloto, Ortigal y Flamengo de Guachené. Se podría decir. Se podría decir que puede ser Ortigal, digámoslo así. Ortigal. Bueno, Ortigal un es muy ejemplo, bueno. Un ejemplo. Ortigal o Flamengo. Ahí está la pelea entre Ortigal y Flamengo, yo a Arrobleda y a Caloto los vi muy flojos, ¿no? Sí, partido muy que tuve la oportunidad el de ver. El tercer Caloto, se enfrentaría flojo. Al tercero del grupo C. En el grupo C está Selección Santander, Piéndamo, Escuela de Fútbol Pitillo Valencia y Son Montuno. Son Montuno. Podría ser Selección Santander, podría ser. Como también podría ser Piéndamo. Piéndamo estaba primero. Sí.
Es el tercero del grupo C. Ah, es el tercero. Es el tercero. Piendamó ya ganó los dos partidos. Piendamó ya está de primero. Entonces, Selección Santander podría ser. Y se estaría dando la pela con Escuela de Fútbol Pitillo Valencia. Mauricio, ¿valor de la entrada al estadio todavía los mismos mil pesitos? Los mismos mil pesitos hasta la final, hasta que se acabe. Ah, no van a... O sea, no va a ser ni como en Cali, ni como no en el Pascual Guerrero. Taquilla, no va a subir taquilla el Inder para los partidos de muerte súbita, no, de semifinal y final. Semifinal y final y contrafinal. ¿A mil pesos? A mil pesitos. ¿Ya venden raspados allá adentro o no? El doctor John Harold Salazar Córdoba, en el programa Notas al Día, él aclaró el por qué no de los vendedores ambulantes en el estadio Fabricio Cabrera. ¿Qué dice el dentro del estadio? ¿Qué dice el director, hombre? Porque hay hay una exclusividad. Ah. Hay una exclusividad. Esa firma que pidió la exclusividad está... prácticamente no toda la Copa Navideña, pero está así aportando fuertemente en la Copa Navideña de Fútbol. La que está pagando. Exactamente. La empresa que está pagando el billetico de la Copa Navideña. Y usted sabe que inclusive hasta en los programas de televisión, el mercadeo, lo que es la parte publicitaria, se da. Es como por ejemplo en el fútbol profesional colombiano, la exclusividad tiene... Esa empresa tiene ventas allá adentro, ¿no? Imagino que con la clava venta. Tiene, ¿no?, una venta. No ventas. Tiene una ventica ya. Bueno. Y lo otro es... Sí, tiene su derecho porque se compró la exclusividad. En el fútbol, exactamente. Derecho, claro. En el fútbol, profesional colombiano, se da la exclusividad. Claro, está por la liga. Es como los partidos que usted ve en los canales nacionales tienen exclusividad. Sí, señor. Porque la gente dirá, bueno, ¿y por qué no los dejan? No, no, no. La exclusividad hoy en día se maneja así. Usted puede tener exclusividad. Sí, señor. Entonces, el magazine es exclusivo. El magazine es exclusivo. Sí, señor. Y es como, usted lo digo de otra manera. No exclusivo, sino exclusivo. Exclusivo. Con X. Con X. Sí, señor. Don Mauricio, exclusividad. Es como, por ejemplo, y algo más práctico. Un ejemplo más práctico. Don Rafael Ocoró, él tiene exclusividad para una sola persona, para una sola mujer. No puede ser compartido aquí. ¿Qué? ¿Es un sueño o qué? Vea, Mauricio, finalmente, ¿Millonarios o Medellín? ¿Millonarios o Medellín? No, Millonarios. Muy buen fútbol. Primer lugar por merecimiento, aunque el fútbol no es de merecimiento, sino de hacer los goles. Pero el buen fútbol lo está mostrando el equipo embajador de la ciudad. Me voy con el Medellín. A mí siempre me gusta el rojo. Me voy con el Medellín. Medellín es el campeón este año. A estar, eso sí, aquí nos toca ver el desfile del Medellín, donde ya acaba el Medellín, hay que ver el desfile, ¿no? Sí, el desfile. Un solo. El mono desfile. El hincha número uno y único en Santander de Clichao, gran amigo el Blanco Galarza. Algo nuevo volver. ¿Volver para qué? ¿Volver para qué? Canción. Bueno, volver. A lo que se venía realizando hace mucho tiempo. Luchito, vaya soltando un villancico por ahí debajo. La venta de boleterías, la venta de boletas mejor, la boletería, la taquilla, va a ser donde siempre. La puerta pequeñita, la primera entrada, subiendo hacia Betania, la primera entrada. Pero la taquilla se va a manejar allí. La taquilla, para entrar, boletas nomás. Para la entrada es por la puerta grande. ¿Y cómo van a entrar acá a la otra gradería que hay en la zona norte del estadio? No me has entendido. Mucha atención. La venta de boletas. La compra de boletas. Solamente en la... Solamente por la puerta pequeña. Cuando usted va entrando, cuando usted va subiendo para Betania. La primera entrada. Es la venta de boletas. Y por allí ingresan inclusive los jugadores. ¿Y ingresan también la gente que quiere ingresar a...? No, señor. Solamente, vuelvo y repito, solamente venta de boletas. Sí. Solamente venta de boletas. Claro. La entrada... Con su boletica es por la puerta grande, pues ya la segunda entrada. Es solamente. Acá no se va a habilitar nada. No. No. No, no, no. Para semifinal no hay necesidad. Bueno, para la final de pronto. De pronto para la final. Pero para como estamos final, en semifinal, sí. Vamos por partes, decía el descuartizador. ¿A usted ya escuchó esta canción? ¿Llegaron los mayas? ¿Ya la escuchó o no? Los mayas llegaron, ¿no? Llegaron los mayas. No me interesa. Pues hablando, los mayas. Hablando me está picando. Hablando de todo el tema de lo que se está diciendo, de,
del fin del mundo. Ahora, el 20, 21 y 22, hay fecha. Hay que orar mucho. Hay fecha, que, sí, hay, es que orar mucho. Hay gente que se va a ir el 20, 21 y 22. Hay, no, que orar, hay fecha. Hay que orar ya mucho. Me comunicaron, no hay oscuridad. Eso fue lo que me dijeron, no hay oscuridad. A mí un amigo anoche me preguntaba, hermano, yo tengo que pagar el arriendo el 21. ¿Será que me puedo beber esa plata o gastarme en otra cosa? Le dije, hermanito, si no quiere que le acabe el mundo, vaya, pague primero el arriendo, lo porque no lo echan. Lo único cierto, y lo que tenemos muy seguro es que solamente hay un dueño de este mundo, se llama Papito Dios. Sí, señor, el es dueño, el de dueño del universo. Le no, voy a regalar, no don lo Mauricio. Es ni los chamanes, ni los brujos, Mauricio, ni los canales de televisión que están fomentando fines del mundo. Mucha desinformación. No, solamente Dios es el dueño. Mucha desinformación. Oiga, no. ¿Ya leyó el primer trino del Papa? No. Lo invito para que lo lea. Don Mauricio, le voy a regalar, y me comprometo públicamente que aquí, que llame a Onugo Cobo. Le voy a regalar la oración de fin de año, hecha, pensada y escrita por el padre Lineros. ¿Sí ha escuchado al padre, claro, Lineros? Hermosísima, Mauricio. Tuve la oportunidad de leer apartes ayer de esa oración de fin de año y es realmente maravillosa para que la gente la compre, la adquiera, la tenga en casa y la haga el 31, don Mauricio. Se la voy a regalar de Navidad, bueno, don Mauricio. La novena, y necesito también plática, necesito plata, necesito el cheque. Me regala la novena, pero es necesito, que la novena es para que pida la plata, hermano. Necesito, ¿no?, ese chequecito también, papá. Hasta luego, amables televidentes. Nos vemos mañana. Mañana traeremos imágenes del estadio y de la Copa Navideña. A don Lordi Mejía, a Tati Mejía, Claudia Mejía en Europa, a ellos nos están viendo. Ah, bueno, un abrazo, sí, para ellos. A Lina Marcela. Dios me lo bendiga y por acá el hijo, mejor dicho, está feliz. Hecho, está hecho un Balotelli. Feliz. Lo felicitamos, ¿no? Recibió, ¿cómo se llama el diploma secretario? De honor. Ah, sí. Diploma de honor. Y a todos los niños de la categoría de Correón también. Y permítame, sí, esto es familiar, esto es personal, pero tengo que hacerlo, Mauricio. Hoy mi hija Carmen Beatriz Henao recibió diploma de honor, primer lugar en su grupo. Felicitaciones. En la escuela Francisco José de Caldas. Esta es la clase, la calidad de gente que necesita Colombia. Sí, señor. Dubán Rivera Alfonso también recibió diploma. Y por allá en las lejanías, en Bucaramanga, está mi otra hija, Laura Stephanie Henao Gutiérrez, que recibió también primer lugar, ocupó el primer lugar en la institución educativa de todo el colegio. Nos vamos. Dos cositas. Llame a don Hugo Cobo. Y lo otro, ¿ah?, ¿cómo se llama el secretario del consejo? Doctor Mesú, un abrazo. Luchito, suéltemela para que suene ahí. Llegaron los mayas. Una de la tarde hoy. A las tres nos vemos allá. Una de la tarde. El estadio a las tres, hombre. Ah, no, a la una. A la una empiezan los compromisos. Usted puede llegar a las seis de la tarde. Ah, no, sí, cuando ya ha acabado todo. La gente a la una. Don Rafa Coró, un abrazo también. Pasó, hermano. Santander de Quilichao, hay una cosa que no te han contado, es que esto es lo más bonito que tiene el norte del Cauca. Serán sus valles y sus montañas, todo el que llega aquí se amaña. Yo no lo digo por chicanear, esto es más bello que España. Aquí tenemos a Baterimba, Dinamayo, que es una rumba. Aquí se da la palma de Corozo y hasta un pastor mentiroso. Cerro de Munchique, al occidente Garrapatero, allá en el valle está Villarrica, que un día la cubrió el Samán. Sí, 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 yo quiero a mi Quilichao. Sí, 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 yo quiero a mi Quilichao. Por el deporte no se pelea,